¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy decidimos venirnos a un lugar muy bonito, un lugar que no se pueden perder cuando vengan a Durango, que se llama El Saltito. Este se encuentra ubicado en el municipio de Nombre de Dios y pues es un lugar, la verdad que ya teníamos tiempo, pues teníamos ganas de venir a grabarles. Estábamos pensando y hoy es el día y pues queremos que lo conozcan. Vamos a que lo vean. Está muy cerquita, está por la carretera que va a México, como unos 10 kilómetros antes de llegar a Nombre de Dios. Entonces, pues vamos para que lo vean. Se va a poner bueno este video, señores. Uy. Sí, pues es muy bonito El Saltito porque ya hay una cascada muy bonito que cae. Aparte, creo que ya como lo remodelaron y ya puede uno bajar, porque está así para abajo, puede uno bajar en carro, antes no se podía y ya creo que ahora ya lo habilitaron para que puedan bajar los carros y pues es más fácil para nosotros. Y bueno, pues espero que les guste este video, que va a estar muy bonito. ¡Vamos! ¡Síganos! ¿Qué tal el calor? Interesante. Armillo, ¿da? 15 pesitos la entrada. Y relleva. Gracias. Ah, no. Pues la cascada no está todavía. Bueno, mire, pues ya estamos aquí en la parte de arriba de lo que es el Saltito. Mire, como pueden ver, hay mucha naturaleza. Miren los árboles, qué bonitos. El río, el agua, qué bonito también. Ahorita vamos a bajar para que lo vean más de cerca y para que vean lo bonito que está. Pero está muy bonito, miren, ya acá pues ya venden cosas, por si quieren comprarse una botanita. Hasta cocos venden.
lana para hacerlo que el perro, porque... Oiga, miren, pues sí se puede bajar en carro, así es que vamos para allá y le damos a ir mostrando en carro, ¿eh? Llegamos. Qué bonito, miren, aquí ya llegamos hasta mero abajo. Puede venirse aquí en su carrito, en lo que, su camioneta. Y hasta abajo llega para que no batalle. Porque ya ve que uno viene cargando con sus cosas y ya. Miren. ¡Qué bonito! Se me había olvidado lo bonito que está aquí el Saltito. ¿Verdad, Iván? Sí, está muy bonito. Es una chulada aquí, la verdad. Una chulada. Es un lugar que no se puede perder. Es como una jungla, ¿verdad? Sí, parece una jungla, está muy bonito. Mira, ahorita estábamos ahí arriba. Déjenles muestro. Ahorita estábamos allá arriba, mira, déjenles muestro. Allá. Ahorita no está la cascada, pero allá pues es donde cae, pero como no ha llovido, pues no hay cascada ahorita, pero mira. Está muy bonito. Así es que ya saben, para los que son de aquí de Durango y los que vienen fuera, pues ya pueden bajar con su carrito hasta aquí, hasta mero abajo. Ya para que no ande uno batallando, porque ya ve que uno trae su, pues para hacerse su carnita asada, sus refrescos y todo eso, pues ya no batalla, ya hasta abajo y ya. Se acampa uno bien rico, se da un bañito si quiere, está muy, y aparte hay mucha sombra, mucha sombra. Bueno, vamos a seguirles mostrando. Thank you.
Mire, pues ya aquí estamos ya alistando la lumbrita porque vamos a calentar unas tortillas porque nos trajimos unas carnitas para comer. No se les olvide cuando se vayan a apagar el fuego, porque esto puede ocasionar muchos problemas. Miren, aquí el saltito está tan bonito que inclusive podemos hacer pesca. Venga, vamos a hacer un tiro. Lupita, para acá es este pescadotote que está aquí abajo. ¿Cuál? Mira, ahí. Mira, mira. Ahí, mira. Oh, sí, sí. Oigan, aquí hay muchos peces. Vamos a pegarme. Mira, Lupita, grábame. Mire, se cayó la primera. ¿Qué huele? Mire, ahí está la primera. Es una buena lobinita. Oh. Como la pueden ver, está buena aquí la que acabo de agarrar. De las buenas. Chulada, ¿qué les dije? Saladas para pescar y liberar. Sí, y es nada más pura diversión. Mira, voy a agarrar otro. Mira, traemos otro. Mírenlo. Hijo de... ¡Ay, qué chulada! Trajimos aquí unas carnitas de nombre de Dios, de cerdo. Y estamos en las bracitas calentando las tortillitas. Miren, qué chulada. Vamos a hacerte aquí. Tenemos la comida. Miren. La carne está caliente. La carnita. Ya vienen picaditas aquí las carnitas. Aquí traemos todo el menjurje. Miren, qué chulada. Vamos a prepararnos un taquito aquí, con carritas en este lugar tan bonito. Miren, aquí tenemos el repollito, todo. Vamos a ver qué tal sabe. Chulada. Bien, este taquito de carnitas bien bueno. Qué chulada. Thank you.
familia, pues seguimos aquí en el Saltito. Está muy bonito el día ahora sí, porque ayer hizo bastante aire, pero hoy amaneció muy bonito, hace mucho calor, nada de aire. Y pues miren, como pueden ver, pues sí viene bastante gente. Es un ambiente completamente familiar. Y pues miren, ahorita yo sí me voy a meter aquí al agua un ratito porque hace mucho, mucho calor. Así es que pues sigamos disfrutando de este bonito paisaje que nos... Está bien rica el agua. Está calientita. ¿Calientita? Está rica. Está rica para... Yo aquí, mira. ¿Qué recomiendas del lugar acá, Lupita? Todo. El lugar. Todo está muy bonito. Para un día de campo está muy bien. ¿Estás ampliando? Sí, ahorita. Vete aquí, mira. Miren, algo de lo que se puede hacer aquí en el Saltito es nadar. Qué chula, aquí anda la Lupita. Miren qué bonito. Está precioso. ¿Sabes nadar, Lupis? Claro, estuve en natación. Era Phelps, ¿cómo se llama? Michael Phelps. Lupita Phelps. Miren qué chulada. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver si ahorita tiene una nadilla, Lupis. Traigo mis guaraches. Pero vean, mire qué bonito, aquí está hondito, más allá no se recomienda porque ya sí está muy hondo, y es muy peligroso, pero aquí sí está muy bien para todos, para los niños, para todos ustedes, pero allá sí está hondo. Una chulada, Sí. ¿Está rica el agua, Iván? ¿Está rica? ¿Qué hola, amigo? ¿De dónde nos acompaña? ¿Qué onda? De aquí de Durango también. ¿Durango? ¿Cómo se llama usted? Fernando. ¿Qué tal le gusta este lugar? ¿Qué tal se le hace? Pues está muy padre. Está muy chido, ¿no? Sí, en especial cuando están las cascadas, ahí está mucho mejor todavía. Sí. ¿Cuántas veces ha venido usted aquí? Unas seis. Sí. Órale, qué padre. ¿Y qué hicieron con su familia ahora? No, pues nada, normalmente nos hemos quedado allá. De hecho, es la primera vez que bajamos aquí para abajo y sí, está muy padre. Está muy chido, ¿no? Está más fácil, ¿verdad? Se facilitan más las cosas. Sí, pues sí. Puede bajar mucho. Sí, ¿a quién le recomienda que venga? ¿A no, pues a todo mundo, a quien guste venir, la verdad sí está muy padre. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Y a cuánto tiempo está de aquí de Durango? Pues no mucho, está como una media hora, ¿no? Sí, ¿verdad? Más o menos. No, pues muchas gracias, ¿eh? ¿A dónde quiere mandar un saludo? No, pues un saludo a todos los que están viendo esto. ¿A la familia? ¿Sí? A toda la familia, a todos. Okay. Sí, excelente. Muchas gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. Bye. Ahí. ¿Qué tal? ¿Chido? Ah, si uno cuando está joven hace lo que quiere. Ay, qué frío me dio. ¿Qué iba? Ya se va a poner sus lentes.
¡Ay, Dios! ¡Ah, perro! ¡Ay! Una chulada. Una chulada, ¿eh? Se puede entrar de estos para que buceen un rato y busquen animales abajo. Está bien caliente. Está rica el agua. Al principio sí da frío, pero ya después está calientito. Miren, encontré una almeja. Chéquense. Aquí hay almejas. Acabo de encontrar una. Voy a buscar a ver qué más cosas encuentro. Según él siente que se va hasta abajo y no. Miren, aquí hay almejas. Encontré una almeja. Otra. ¡Ey, qué bonita! Vamos a seguir disfrutando de este lugar tan bonito. Hey, le recomiendo a toda la gente que venga a este bonito lugar que nunca tiren basura, llévense toda la basura porque eso nos contamina muchísimo estos hermosos lugares. Entonces vamos a llevarnos la basura y si ven por ahí basura que alguien dejó, pues nos la podemos llevar también. Nosotros sí le hacemos, ¿verdad, Lupita? Sí, tráiganse unas bolsas extras de basura o así para que pues se lleven su basura y ya pues si pueden, pues pueden llevarse la basurita que vayan encontrando para que se siga conservando pues estos lugares tan bonitos naturales que pues que nos dio la vida, nos dio Diosito. Mi padre Dios nos dio estos lugares. Ajá. Bueno, pues aquí vamos a seguir disfrutando. Ya despedimos aquí, ¿no? Pues miren, así nos despedimos de este video un poco diferente. Andamos aquí en un lugar muy muy bonito, la verdad les recomendamos muchísimo que vengan cuando puedan, para que disfruten de esta naturaleza tan hermosa que tenemos aquí en Durango, a 30 minutitos de la ciudad, 40 más o menos. Uh-huh. Vale la pena, aquí se puede nadar, pescar, hacer una carita asada, acampar, muchísimas cosas. Solo cobran 15 pesitos la entrada y puede llegar el vehículo ya ahorita hasta aquí, hasta la orilla del río, ¿va? Sí, y pues ya ahorita que empieza el calor, pues ya se pueden venir a acá, venirse un ratito a pasarla a gusto y pues con la familia y pues a pasar un bonito rato aquí en El Saltito. No se les olvide suscribirse, dar like, compartir y comentar. Adiós, gracias. Bye.